soy Ayra Salvador. Hoy, junto con mi amiga Paula. Hola. Estaremos tratando algunas de las más deliciosas comidas callejeras en las Filipinas. Estamos aquí en la calle Asturias, donde los estudiantes de la Universidad de Santo Tomás con frecuencia compran comida de la calle. ¡Vámonos! ¡Hola! Este es llamado kwek-kwek. Kwek-kwek es uno de mis favoritos comida callejera. Ellos son vistos en todas partes de Manila. Él es hecho de el huevo y la harina. La harina es mixto con naranja colorante. Alimentario es por eso que parece una naranja el huevo. Kwek-kwek es muy barato. Cada tomasino estudiante encantar kwek-kwek. Calamares es la versión filipina del plato mediterráneo calamares fritos. En Filipinas, los filipinos mojara en toyo mansi o en vinagre. También puede ser comprado en carros de comida callejera de Manila. Los filipinos, al igual que el filete de presentación de calamares, porque antes de freír, es adobado en migas de pan. Para los filipinos que les gusta comer marisco, calamares es sin duda una comida para merienda apetitosa. Incluso se puede emparejar con arroz y comer como un vianda. Esta comida de la calle filipino está ganando popularidad y querida por los amantes isaw porque a la diferente sabor que da en comparación con isaw parilla. Crujiente isaw frito es barato todavía, sabe delicioso. Se pueden encontrar estos vendedores en la calle isaw cerca de escuelas, lugares públicos o en las oficinas. Estos cerdo y mariscos pegar mezcla están disponibles a través de carretas de madera que se vende en las calles. Estos se asocian con distintos tipos de salsas de dulce, picante o dulce y picante salsa. Usualmente se sirve en barras o platos de papel. La comida que compras en las tiendas es algo que se debe hacer en las Filipinas. Los filipinos y los turistas comer y probar este tipo de alimentos no solo debido a su disponibilidad y comodidad, sino también por su llenado y delicioso sabor. Debido a su popularidad, estos alimentos en la calle ahora se puede comprar en el supermercado para que cocine en casa. Puesto que deseamos compartir la alegría de comer la comida que compras en las tiendas, mis otros amigos también lo han intentado y los disfrutamos. Una sólida soja con el jarabe y la tapioca. Es por eso que vender por la mañana. Tiene muchos condimentar como la fresa, el café, pandan, etc. Mejor servir cuando caliente. Si se traban amistad con los proveedores, puede ser que le den más azúcar para su tajo. Botsi tortas son cookies panqueques a tamaño usualmente se sirve con un dulce. Nuestro favorito chocolates rellenos son por lo general dentro de las mini tortas, lo que nos da un dulce y delicioso sabor. Estos son perfectamente servidos en caliente y envuelto en una bolsa marrón para preservar su dulce y pan aroma similar. Aparte de chocolate relleno en el interior tortas, pasteles botsi también lidero con mantequilla que le da un dulce aroma. Desde las Filipinas es conocida por sus productos de maíz. El maíz es también uno de los favoritos entre los filipinos merienda. Para merienda, los filipinos también comen los granos de maíz con queso en polvo. Estos son servidos en cucharas y tazas de plástico como los clientes saborear
el dulce sabor del maíz y el queso derretido en polvo. Las tartas son una merienda popular en Filipinas. Algunos comen pido frito o mezcalda con pimiento, ajo o cebolla. Los filipinos comen nueces porque no solo son deliciosos, pero también creen que comer nueces para alguien inteligente. Queso palo es otro simple y fácil merienda filipinos, comúnmente se vende en las calles. Esos tiques tiras de queso envuelto en la primavera. A continuación, rollo de envoltura frito hasta que se doren. Estos se suelen servir con su salsa favorita. Dinamita palo son una nueva incorporación a la creciente familia de alimentos en la calle en Filipinas. Envuelto en rollos de primavera con inspiración mexicana en la carne, el queso y chile interior cuenta con un estallido de sabor mediterráneo. Ha sido un viaje muy divertido los alimentos en las calles de Manila. También nos dieron una idea de algunos de los famosos y bien amados meriendas de los filipinos. Únase a nosotros otra vez la próxima vez que yo y mis amigos explorar las diferentes maravillas de la cultura de los filipinos. ¡Adiós y que tenga un buen día!